bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, ya lo sabéis todos. Mi nombre es Raquel y hoy nos vamos a España, no nos lo creemos. Hemos amanecido y ayer nos planteamos una rutina, ahora cuando lleguemos a casa os la contamos, porque hemos salido a pasear. Estamos dando el paseo matutino que damos todas las mañanas. Ayer nos dejamos más o menos todo hecho para hoy llevar un día más relajado hasta las 12, 12 y poco que salgamos de casa. Y nada, estamos dando el paseo, son las 7:30. Es un gustazo salir a pasear por las mañanas porque mirad cómo está el barrio, o sea, no hay absolutamente nada, nadie, no hace muchísima calor. Podemos ir por donde queramos, ahí o allí. Nos hemos metido ahora en la carretera, normalmente vamos por la acera porque venía otro perro, pero ya saltamos aquí otra vez a la acera y nada, 30-40 minutos de paseíto. Sí. La colección de zapatos previaje. Hey guys, Millie here with Kiroko. So the excitement. Reach the left arm. Full forward. The reason why our heels want to be lined up is we don't want to be open. Next one, all the low. Arm forward. Pulse lift. Pulse lift. How straight? Stay light with your right foot. Last two. Last one, bring it down to a plank. Switch focus now from the outside of the right seat to the base of the right seat. So you're pressing your right foot in. Last one, stay on your forearm. Right arm, right leg, left side bend. Left side bend. A few more changes. 8, 9, 10. Let it go. Woo! A ver si me ve. Hace un rato que hemos llegado a casa, hemos puesto cada uno en su habitación a hacer una rutina de deporte. Queríamos, primero que vamos a pasar muchas horas en el avión y nos vamos a hinchar, muchas horas sentados. Queríamos como pegarnos una buena sudada, movernos antes de, pues eso, estar tantísimas horas sentados. Yo personalmente me hincho muchísimo en los aviones, en plan que tengo un montón, no sé, me pongo como hinchada y como inflamada. Y me apetecía un montón y Pau igual, Pau está haciendo su rutina todas las mañanas y era como... Como hoy no trabajaba, nos despertamos, nos hartamos de deporte. Voy a parar esto. Es una gozada que son las 9:20 y llevo 406 calorías quemadas entre el paseo y la clase y bueno, pues nada. Así hemos empezado nuestra rutina, hemos quedado a las 9 para desayunar. Tengo 20 minutos para ducharme, lavarme el pelo, vestirme. Ahora os voy a enseñar lo que me voy a poner para el viaje y eso. Después de desayunar os enseño cómo sigue nuestra rutina de cosas de casa y también de cosas que me quedan que preparar para el viaje. Tenéis justo aquí una planta porque al armar la cama para nuestra amiga que viene, moví el escritorio y moví la planta aquí y ahora que tenía que hacer deporte me molestaba la planta, por eso la he puesto aquí, pero la voy a volver a poner en su sitio. Voy a recoger esto también. ¡Hola, Gigi! ¡Hola, mi amor! Ya estoy con bañar, pues. Vale, venga, me pongo el bañador. El baño más corto de la historia, pero tenemos que ponernos con las cosas que hay que terminar. El baño nos ha sentado súper bien. Qué gustazo meterse en la piscina de golpe, aunque luego tengo que reconocer que estaba un poco fría. Y nada, ahora a la ducha y a terminar de recoger aquí para la bolsa de aseo, que eso no lo hice ayer. No sé si habéis visto el vídeo anterior, pero metimos ayer aquí todo lo de la terraza.
Me he puesto este chándal compañero súper mono y supongo que llevaré zapatillas y una bolsa con las chanclas. Para el momento avión no ir con los pies embotados. He puesto los collares también porque solo me voy a llevar esto y así no tengo que ir con bolsita. Ya me los llevo puesto y listo. ¿Os acordáis del vídeo de ayer que os dije por la tarde, me muero de ganas de un café, no me lo voy a beber porque si no mañana por la mañana no tenemos café? Ha llenado dos cápsulas, literal, literal, que menos mal que ayer ninguno de los dos se bebió el café por la tarde, Pau. Por fin, cafelito. En el vídeo de ayer también os enseñamos cómo vaciábamos un poco la nevera, lo que nos quedaba, lo que teníamos que gastar. Y hoy toca tostar aguacate, no porque nos encante, que también, sino porque teníamos 3/4 de aguacate, o sea, teníamos un aguacate entero ayer, usamos 1/4 para la ensalada de por la noche y ahora vamos a usar lo que nos queda para gastar pan y para gastar el aguacate. Congelamos un montón de fruta, bueno, un montón, 2 plátanos, fresas que nos habían sobrado, piña, para que no se nos pusiese malo en la nevera, y básicamente es que hemos acabado con todo lo demás, el queso hasta el último día. Ayer preparamos una pizza porque hemos pedido menú vegano para el avión, pero hasta que te pongan la cena en el avión, seguramente nos dé hambre, entonces queremos llevar algo. No sabemos si nos lo comeremos en el aeropuerto y así nos ahorra comprar comida de aeropuerto. No sabemos si nos lo comeremos ya dentro del avión, lo que sea. Pero llevamos una pizza porque había que gastar salsa de tomate y había que gastar queso rallado. Así que esa es la actualización con el tema comida. Aquí tenemos lo que queda de aguacate. Y está el pan tostándose. Voy a congelar lo que me ha sobrado de leche porque no pienso tirar ni una gota de la leche que yo hago. Esto me sirve para un batido, para un café o para algo. Al congelador. Y esto a la base. Ok, ahora ya ha llegado el momento de preparar la bolsa de aseo. Tengo aquí esta. Por cierto, llevo todas las etiquetas todavía colgando por detrás porque literal lo he estrenado hoy. Esto es champú. Hasta aquí ha llegado la rutina de viaje. Si os ha gustado y no queréis perderos el viaje en sí, el reencuentro con mi familia, os recomiendo que os suscribáis al canal y no os perdáis el próximo vídeo, porque fue un viaje muy largo, pero el reencuentro fue súper, súper bonito. Millones de gracias por estar siempre por aquí. Os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente. ¡Chao!